local de venta de animes, figuras de colección, cómics y lo que es pósters, tarjetas de Yu-Gi-Oh. Bueno, es una tienda friki. Sí. Bien. ¿Cómo nació la idea de hacer estas proyecciones para la ciudadanía? La idea en realidad salió por medio de redes sociales. En todo el mundo se vio que iban a reproducir este episodio de Dragon Ball Super. Nosotros, bueno, en este caso me pedían por mensajes y nosotros también vamos a hacer esto. Teníamos la idea de contratar la pantalla para poder hacer esto, pero veo que hubo buena disponibilidad del municipio que nos ayudó en eso. Sí. ¿Ese fue un trabajo entre usted, el municipio y quién más? El trabajo fue, pues, claro, con, en este caso conmigo, un grupo juvenil de aquí de la Tacunga, también lo que es de la comunicación de la pantalla LED. Entre ellos fue pues, el trabajo conjunto. Aldiaonline.com. No sé, tal vez será unos 400, 500 personas, sí, era bastante, se llenó todito en la plaza de aquí de la Sal. ¿Para este sábado tienen previsto otra proyección? Sí, para este sábado tenemos previsto la proyección del último episodio de Dragon Ball Super. En este caso, la semana anterior pensábamos solo hacer esta proyección. Veo que hubo mucha gente, buena acogida, y entonces se pensó hacer la nueva proyección. Pero sí. ¿Van a incluir otras cosas? Nosotros vamos a incluir nuevas cosas como karaoke, bandas invitadas, trivia también, concurso de cosplay. Bueno, hemos de ver algo más porque todavía estamos armando el cronograma. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que la gente conozca qué es lo que se involucra de pronto si tiene sus hijos, nietos, primos, que vayan conociendo también, que ellos vayan interactuando, no es nada malo. También se busca que la gente socialice, en este caso en la Tacunga. Sabemos muy bien que nosotros en la Tacunga, a veces con nuestros eventos, o a veces no salimos, y esto usted se ha dado cuenta que llama más gente. Entonces tratamos incluso de que se mueva económicamente la Tacunga, porque hay gente que ha venido de afuera, incluso de Ambato, aldiaonline.com, incluso de Quito, pues ha venido mucha gente. Entonces eso buscamos, que la economía se mueva también aquí en la Tacunga. ¿Es la primera vez que ustedes realizan este tipo de eventos o ya se ha venido realizando en otros cantones, provincias a lo mejor? No, aquí, bueno, hace 5 años hice un concurso de dibujo, fue destinado solo para el fanático. Deben llegar a unas 30, 40 personas. Dejé de hacerlo porque a veces no sé, hay tiempo o hay que incluso organizar un grupo para poder hacer esto. Hoy, que gracias a la disponibilidad del municipio, la dirección de turismo, de comunicación, veo buena disponibilidad, es por eso que se ha podido hacer. Si no, no. ¿En esta primera presentación se detectaron falencias también? Sí, el problema fue del internet y del audio. Ese fue el único problema. Obviamente que estaba en todos lados, en este caso en varias ciudades, Baños, Quito, Guayaquil, tenían el mismo problema. Me parece que se saturó la red. Todo el mundo quería ver. Todo el mundo, mejor dicho, estaba bien. Ahora se aproximan las fiestas del 1 de abril. ¿Ustedes a lo mejor tienen pensado realizar este tipo de evento o similar? Sí, eso nosotros estamos viendo a futuro. Vamos a ver si nosotros hacemos eventos. aldiaonline.com. Esto es, digamos, es como se va llevando en varias ciudades, Ambato o Quito. Ellos, cada vez que hay una fecha importante, también hacen sus eventos para llamar a lo que es a la gente de afuera, igual como turismo. Eso también pensamos hacer.